sale. La traición no es el amor. Tiene par de amistades, pero no quiere relación. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamó a su amiga que se olvide que esta es su canción. Y baila, baila, baila. Famosos, es por eso que tienes prohibidísimo cambiarle a tu televisión, porque exactamente, porque esto está en vivo, así como lo acabas de escuchar. Entonces, pues, ahí está. Te recuerdo y te doy, bueno, mi nombre, yo soy Brianda Quesada y te doy la bienvenida al mejor programa del mundo. Así es que ahí está, porque no sé quién está haciendo caras allá. ¿Ya vienes de buenas, Benji? Claro. Quiero que sople. ¡Ay, mira! De eso ni vamos a hablar. Ok. Ah, ok. Está bien. Ah, pues la verdad es que sí, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a negar? No, es viernes prohibido hoy. El que ande Márgaro hoy en viernes, no, no, pues no. Yo no sé a qué vino al mundo, ¿verdad? A gozar. Oye, ¿eh? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Piensas que porque tú andas de malas, todo mundo anda de malas? Desde ayer andas de malas, nada te consuela, ni te da gusto. Entonces yo no sé, yo siendo de muy buen humor, se me fue la semana muy rápido y de verdad en la mañana que desperté dije, ¿qué? Viernes, no lo puedo creer, y fui la más feliz. 01644-414-2424 y 414-2222 son nuestras líneas telefónicas. También te puedes comunicar a la fanpage del programa. Bueno, primero la mía, que es Brianda Quesada, dale like. También pedirte que le des like a la fanpage del programa, que es... ¿Qué cosas? Brianda Quesada, iba a decir otra vez. Ay, sí, después te voy a decir... Ah, sí, ya te dije, ¿no? ¿Qué? Lo que me pidieron. ¿Sí?
www.tdepacifico.mx es una de las formas como tú puedes ver el programa de Qué Cosas y cualquier programa de nuestro canal. Ahí lo vas a poder encontrar en la sección Yo Veo Más. Ahí encuentras todos los programas acomodados por fecha. El celular 6441 14 0382. Tengo una llamada. Bueno. Hola, Brenda. Hola, Betsaida. Hola. ¿Cómo estás? Bien, guapa. ¡Qué bueno, Betsa! Oye. Hey. Platícame, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Nada, no vas a salir. Me dan ganas de irme corriendo a la Expo de Obregón. Oye, vente para acá, Betsa. Ah, bueno. Vente, vámonos a la Expo, al stand de Qué Fiestón, la vamos a pasar muy bien. ¿Ahí vas a andar? Ahí voy a andar yo el fin de semana, mi querida Betsa. Ah, bueno, me dan ganas de ir. Vente, jálate, jálate. Ahí voy, ahí voy. Oye, Betsa. ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Qué tienes hoy? Bueno, ya ni les alcancé a decir. Hoy tenemos un especial de Ozuna, pero si me pides otra canción te la pongo. ¿Betsa? Hey. ¿Eh? ¿Cuál? La de Taki Taki. Acá, Benji, acá. Allá nomás tú lo oyes. ¿La de Taki Taki? Sí. Ah, gracias. Ok. Betsa, yo te mando un beso antes de que nos regañen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, porque anda de malas aquí el realizador de audio. ¿Anda de malas? Sí, anda de malas. Contágele tu buena vibra. Ay, no, ocupa cariño, pero de más, en exceso. Te mando un abrazo, Betsaida, cuídate. Ah, bueno. Ándale, pues. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más. Falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. Guarda tu secreto aquí en el corazón. Cuando mi boca se perdió en tu piel, no hay que serle fiel cuando ya no hay amor, no hay amor. Es imposible que te quiera. Es imposible que te beses como yo.
que te quiera como yo. Ok, ya estamos de regreso con muchísimo más. Gracias por permanecer con nosotros. Hay algunos mensajes que llegaron todavía. Ayer, después del programa, siguieron llegando mensajes. Nada más que esto está un poquito ciclado. Ahorita voy a... Están llegando los mensajes poco a poco. Ahorita voy a tratar de leerlos. Denme chance nada más. Bueno. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con Brianda? Sí, claro, ella habla. ¿Con quién hablo? Con Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, bendito Dios. Muy contenta porque ya por fin llegó el viernes, que no llegaba. ¿Pero viernes? ¿Eh? ¿Pero viernes? Sí, ¿viernes ya? El bebé viernes, te digo. Ah, que sí, es de viernes, ¿no? Sí, ahí. Oye, no, para nada, nada de eso, ¿cómo crees? ¿Qué onda? ¿De dónde nos hablas? De Culichi. ¡De Culichi! ¿Qué onda? ¿Cómo está el clima por allá en Culiacán? Bien pesado, es mucho calor. ¿En serio? Ya está haciendo mucho calor aquí también. Sí, qué bárbaro. Ya, y con lo que me choca el calor a mí. ¿A poco sí? Ay, sí, no me gusta, lo detesto bastante. Oye, Francisco. Dime. ¿A quién le vas a mandar saludos? A ti, hija. A mí, muchas gracias. ¿Y a quién más? Pues a ti nada más. Muy bajito. ¿A mí nada más? Sí. Ok, perfecto. ¿Y qué canción quieres escuchar? Cualquiera, hija. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Ok, bueno. Vamos a la que sigue, es la de cualquiera. Ahorita te la vamos a poner, ¿está bien? Ándale, pues. Ándale, cuídate. Ándale, güey, igualmente, bye. Bye, ahí está. Ahí está. Están llegando los mensajes bien lentamente, pero bueno, ahí va, poco a poco. Vamos a ir recibiendo sus mensajitos. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. Ok, ahí estamos de regreso con muchísimo más. Gracias. Ay, bien entrenada, ¿qué te pasa? Quiero que soples, dijo la Gilberta. Ahí está. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no es cierto. Hola, buenas tardes, Brianda Quesada. Qué guapa te ves el día de hoy, como siempre. Quisiera pedirte una canción, la de Con Calma, de Daddy Yankee. No me pierdo tu programa, me dice. Qué hermosa. Hola, Brianda, manda saludos para Karen Lucía y ponme la canción de Tú me quieres, de Ozuna. ¿Ok? Me encantas, me pone alguien aquí. Hola, buenas tardes, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, bendito sea Dios. Alguien me dice, por acá, ok, bueno, tengo una llamada, ahorita leo el mensaje. Bueno. Bueno. Hola, ¿con quién hablo? Alexia. Alexia, ¿cómo estás? Muy bien. No, hombre, ni contesta siquiera. Oye, ¿de dónde nos hablas? De la colonia Las Aves. ¿De la colonia qué? Aves. De Las Aves. Oye, Alexia. Ande. ¿A quién le quieres mandar saludos, mi amor? Pues a nadie. ¿A nadie? ¿Quieres escuchar alguna canción? Sí. ¿A cuál? La de Te Vi. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi. ¿Esa? Sí. Bueno, vamos a ponerla. ¿De verdad no quieres mandar un saludo a nadie? No. ¿Vas a ir a la expo? Sí. ¿Cuándo? Mañana. ¿A quién vas a ir a ver? A la Brisa. ¡A la Brisa! ¿Los viste ahorita en la tele? ¡Mande! ¿No los viste ahorita en la tele? Sí. ¿Estuvieron un... ¡Ah, muy bien, perfecto! ¿Ya estás lista, quiere decir? Sí. Perfecto, muy bien, Alexia. Entonces, ahorita vamos a poner tu canción, ¿está bien? Sí, está bien. Ok, cuídate mucho, te mando un beso. Ok. Ok, bye. Bye. Ahí está. Muy bien, dice Brianda hermosa, muñequita de aparador, aquí estoy de nuevo, estuve enfermo pero no dejé de verte porque eres parte de mi tratamiento, me dijo el doctor, ¡ay, Dios mío! Manda saludos a mis gemelos Irving y Brian, también a mi querubín hermoso Leonel, a su mamá que es la reina de su casita, decídete a venirte a Mazatlán, aquí no extrañarás nada, me ponen. Y me manda una foto de Mazatlán, me pone tu casa, me pone, aquí está.
será, plebes, que me tengo que ir para allá. Hola, Brianda, soy Luis, ¿cómo estás? Soy el de Mazatlán. Quiero platicar con una chica de Culiacán mayor de 35 que quiera platicar por WhatsApp. Ándale, aquí está. Oigan, oye, tenemos la foto de Luis aquí. En WhatsApp, ¿te la paso? Espérame. Bueno, ahorita te la voy a pasar. Debe estar tu número por aquí, ¿verdad? Aquí está. Ahí está, él es Luis, que constantemente se comunica con nosotros porque quiere platicar con alguien. Es el de Mazatlán, dice. Y manda, deja su número de celular. Hola, Brianda, ¿bueno? ¿Bueno? Hola, ¿con quién hablo? Disculpe, ¿en dónde estoy hablando? A las pizzas. Ah, disculpe, estaba tratando de llamar a otro lado. ¿A dónde quieres hablar? Aquí te podemos, tengo un directorio aquí, si gustas te puedo brindar el teléfono como parte de nuestro servicio. ¿Bueno? Bueno. Sí, ¿a dónde deseas hablar? ¿A qué cosas? Ah, ok. Te voy a transferir la llamada. ¿Qué cosas? ¡Ey, bueno! Bueno. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás, mi amor? Habla Brianda Quesada del programa ¿Qué Cosas? Hola. Hola, ¿cómo estás? Platícame, ¿de dónde hablas? Buenas tardes. Buenas tardes, oye, reina. Bueno. Bueno. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, ¿no batallaste para que entrara tu llamada? ¿Cómo? ¿No batallaste para que entrara tu llamada? Sí. Valeria, bájale a tu tele, mi amor, escúchame por el teléfono. Sí. Sí, sí, a todo me dice que sí. Valeria. Sí, sí. La va a estar bien, no la está bien. Valeria. Mande. ¿Qué canción quieres escuchar? Una canción de Ozuna, Corazón de Seda. ¿Cómo se llama? ¿Corazón de qué? De seda. Corazón de seda, ok. Vamos a ver si podemos poner tu canción ahorita. Y para complacerte, ¿está bien? Sí, está bien. ¿A quién le vas a mandar saludos? A mi mamá. Ok. Y a mi cuñada que está, que se habita en la playa. Ok, perfecto. Un beso para ella, que nos lleve, y otro para ti, ¿está bien? Bye bye, cuídate. Gracias. Ahí está, no, para aquí que me conteste. Y no, dice, oye, algo ahí como un helicóptero, no sé qué tiene ahí. Ahí estamos viendo a Luis, él es Luis de Mazatlán, para todas las personas que teníamos la duda y la curiosidad de conocerlo, de saber cómo era, de saber por qué no le contestan las chicas, por qué le sacan la vuelta. Él es. Y es que él lo ha dicho, que las chicas le sacan la vuelta, que no le contestan, que le dejan de responder los mensajes. Su celular es 6672-2472-18. Él es de Mazatlán, pero su número es de Culiacán. Él es Luis, Luis Antonio, si mal no recuerdo. Él está buscando una chica que desee platicar con él por WhatsApp. ¿Te apunto? Ah, ok, perdón. Pues yo ni sé. Ahí está. Luis. De Mazatlán, Sinaloa. Vamos a continuar con más. Ok, tenemos esto que es música a la carta. Taqui, taqui. Ah, ok, pero no la pusimos ahorita. ¿No? Ah, oh, bueno, perdón. Vamos a ver esto que se llama Taqui, taqui. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumbo. Como
si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. And tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumbo. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumbo. Bueno, ya estamos de regreso con más, ¿verdad? Dice, estás bien hermosa, mija, pásame tu número si se puede. Hermosa, ¿tienes novio? ¿Eres casada, mija? ¡Mi jamón! No, no estoy casada ni tengo novio. El número al que se pueden comunicar es el 140382. Ahí es a donde pueden mandar sus mensajes. Ahí es a donde voy a poder recibir sus llamadas, perdón, sus números, sus WhatsApps. Ahí estamos, viéndolo en pantalla. Hola, buenas tardes. ¿Me podrías poner la canción de Eres Tú, de Matisse? De Matisse, Matisse. Nunca he sabido cómo se pronuncian ellos, Matisse. Y Rey, por favor, que tengas un excelente fin de semana. Qué burra soy. Ahí está. Bueno. Ese es el número 140382. También te invito para que entres a nuestra fanpage, que es ¿Qué Cosas? Dale like para que la puedas seguir compartiendo, que podamos estar en sintonía. El día de hoy los quiero invitar para que asistan a Expo Obregón en el stand de Qué Fiestón. La verdad es que la vamos a pasar increíblemente bien. Es un ambiente 100% familiar donde tú puedes acudir con toda tu familia, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con tus hermanos, con quien tú quieras. Te digo, es un ambiente bastante agradable para que disfrutes de la buena música, para que bailes, te diviertas, te rías con los concursos y que pases un rato agradable. Además, ya pagaron, ya hay lana, ya puedes ir y pues disfrutar de bastante, un rato bastante agradable, ¿ok? Así es que ahí está. Vamos a continuar con más. Acompáñame a ver el siguiente video musical, por favor. Te recuerdo que estamos pues viendo un especial mini de Ozuna, ¿ok? No sé. Ok, vamos a ver esto que se llama Criminal. Miento si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Bebé, yo no puedo negar esto que siento por ti. Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal.
casi salvaje. Báilame, pero con coraje. Y deja que esta pista haga que te sube el traje. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo, pero me sale ocupado. Quiero cometer, si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir, sin mala maña, la cosa se nos daña, tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar, tú me dices que yo me dejo llevar, será porque más. Tengo más saludos, dice, hola Brianda, guapa, saludos, muchísimas gracias. ¿Me puedes poner una canción? Claro que sí. Carmen se está comunicando, dice, buenas tardes Brianda, hermosa, ¿cómo están? Saludos para ti, todo tu equipo de Qué Cosas, me gusta, como para que mañana te vayas a la expo al baile de la brisa, ¿qué comes que adivinas? Que tengan un muy buen fin de semana, que lo disfruten, te quiero mucho, me pone Carmen, muchísimas gracias Carmen. Maybe sí, a lo mejor voy para al baile, la verdad no sé la verdad qué voy a hacer. Una amiga me estaba invitando, pero no sé, a lo mejor y no, es más probable que a lo mejor vaya a Molotov. Dice, ok, él es el Benja, el dueño de las quincenas, de varias, aquí, le manda saludos el Alan, ahí está. Vean esos ojos de borrego a medio morir. ¿Cómo no va a traer cacheteando las banquetas? Es nuestro realizador de audio. El dueño de las utilidades ¿De quién? Ahí está, un abrazo para él. Que cuando se levanta de malas, no hay poder humano que lo haga cambiar de parecer. No tiene ni 5 minutos de buena onda. O sea, se levanta de malas y agarra parejo y es todo el día. Bueno. Hola, Brianda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya vi que pusiste mi foto. ¿Eh? Ya vi que pusiste mi foto. Ah, ahí está, este momento en pantalla. Mira, ahí lo tenemos a Luis en pantalla. Uh-huh. Él es la persona que está hablando con nosotros en este momento. Luis, platícame, ¿ya picó el anzuelo? Pues, una persona en WhatsApp. Ah, mira, ¿ya ves? Voy a dar el mío, tú a lo mejor y sí salgo de este año. Oye. Pues, ¿qué onda? ¿Y qué show? Pues, ¿qué te pareció? ¿De dónde es la chica que te mandó mensaje? De Culiacán. De Culiacán, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Ya empezaron a hablar? Pues sí, ahorita mandó un mensaje. Ajá, ¿y qué? ¿Ya tienen plática o algo?
No, pues, o sea, nomás llegó el mensaje, pero ya no ha contestado. ¿Pero sí le respondiste? Sí, sí le respondí. Bueno, perfecto. Oye, fíjate, esa foto tiene poco que me la tomé. Ah, uy, mejor todavía, es reciente, plebes. Sí, es reciente. Así es que ahí está, él es Luis, él está en Mazatlán, Sinaloa, y él necesita una compañera. Oye, ¿con quién platicar? ¿No? Mande. ¿Con quién platicar? ¿Con quién platicar? ¿Con quién, pues, charlar un rato agradable, ¿verdad? Ahora se me antoja así, de que me suene el celular todo el que queda la tarde. ¡Ah, fíjate! O se le antoja que le suene el celular todos los días y a cada rato. Oye, yo también, a mí también se me antoja que me suene mi celular todo el día, que no me deje ni a sol ni a sombra. A ver, dale. ¿Vea? Bueno. A ver, pues dame el número otra vez. 6672. Ok, 6672. 24. 24. 7218. 7218. Sí. No, eso, la verdad, me quedé ahorita, en serio, que hasta el corazón se me iba a salir. ¿Por qué? Cuando vi la foto me quedé. Se busca, dijiste. ¿Mande? ¿Qué, por qué me están buscando, dijiste tú? Sí, o sea, pues me quedé esperando, sí, o sea, vi la foto y me quedé impresionado. Ah, ok, bueno, pues ahí está, él es Luis, y tiene antojo de que su teléfono suene todo el día, así es que ahí está, ya dio su número, para que le marquen harto y le manden mucho mensaje, porque él quiere oír su celular sonar, ¿verdad? Así es, bueno pues ahí está. Gracias, cuídate, un beso para ti hasta Mazatlán, Sinaloa. Buen fin de semana, bye. Gracias, igual. Oye, qué suave tú. Tiene antojo de que el teléfono suene todo el día. Qué chistoso, ¿verdad, Luis? Pero bueno, ahí está. Se me antoja. Ahí está. Dice, alguien está intentando marcar. Hola, Brianda, ¿me puedes poner una canción? Soy de Guatabampo. Claro que sí. Mándame el tuyo personal, hermosa. Pásame tu número, mija. Me pone alguien aquí. Mi jamón. Hola, saludos. ¿Al qué cosas? Desde Obregón, Sonora. Me llamo Herwin Gilberto León. Saludos, gracias. Ok, ¿ves? Creo que se pronuncia Matiz, no sé, me dice alguien aquí. Ahí está, se me antoja. A mí también se me antojan tantas cosas. ¿Cómo quisiera tener una varita mágica? ¡Ey, dinero! ¿A poco no se te antoja tener dinero? Es una de las tantas cosas que se me antojan. Fíjate, pues es que qué. Oye, ya, bueno, vamos a continuar con más música. Vamos a ver el siguiente video musical. Una de Ozuna, porque hoy es un especial, te platico. Ok, vamos a ver el farsante. Desengaño, falsedad que contamina y hace daño. Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité. Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez. Puedes pensar, soy el rey de las mentiras. Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida. Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla nada. Dice que ha visto muchas novelas. Y te lo dedico entero. Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece
dejas cuando entras y sales. ¿Dónde quedaron los besos y todos los planes? No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida de soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta de banco con dígitos y mucho cero. Hacerle la mola diario y de paso gastar el dinero. Alguien está intentando marcar hace como dos comerciales atrás. No sé por qué. Alguien está intentando marcar como dos comerciales atrás, pero pues no puedo contestar. Quiero la canción de la compañera de los Bukis, porfa, Juan Carlos. No, Juan Carlos, hoy es de Ozuna. El día de hoy es un especial de Ozuna. Dedícame la canción de Se Me Antoja del Contacto Norte. Ahí está. Oigan, bueno, ahí está. Saludos desde... ¿Desde qué? Pascual Ayón, y por favor, mándale saludos a la Lupita Silva y la plebada del Pascual Ayón. Gracias, muy amable. Plebe, ¿saben qué? Me acabo de acordar algo en este momento. Me acabo de acordar algo en este momento, como cuando dices, no apague la estufa. Así que te acuerdas en el momento, así me acabo de acordar de algo, un pendiente que tenía. Qué feo se siente, siento que se me va a salir el corazón. ¿Por qué no me acordaron? Ya empiezo a poner recordatorios para poder saber cuáles son los pendientes que tengo en el día. Neta, se me olvidó. Qué guapa me pone aquí Juan Carlos. Hola, Breanda, me pone alguien. Saludos desde Che Ríos. Me puedes poner una canción, la que sea, de aventura. Ya pusimos la del farsante antes de ir al comercial. Se me antoja. Ok, la del Contacto Norte. Saludos desde Pascual Ayón. Ok, muy bien, perfecto. Aquí me acaban de mandar una foto mía con un corazón. Muchísimas gracias. Este mensaje fue eliminado. Ok, bueno. Llegó el momento de despedirnos. ¿O todavía no? Voy a ver si hay otro saludo. Plebes, es que saben que me acabo de acordar que tengo un pendiente, pues. Pero está bien. Fíjate que... ¡ya ando con el pendiente! Voy a dar mi número yo también para ver si ya salgo este año, plebes. Ya me enfadé. Yo también tengo ganas. Se me antoja que mi teléfono suene todo el día para mensajes bonitos. Ya me voy a ir. Ya me voy. ¿Qué aplicación? Tinder. El Amparano, plebes, es el rey de las aplicaciones. Y luego me las pasa a mí. No les entiendo yo. La que me pasaste, no encontré ni uno tan barato como lo que tú. Ah, ok. Ahorita me explicas, ya. Con razón decía lo tenía en dólares el vivo. Yo decía, porque a mí me salen de 500, de 800, de 1000. Esto no está funcionando. Bueno, ya me voy a ir. Te agradezco que me hayas permitido acompañarte una vez más el día de hoy. Espero que tengas un excelente fin de semana. De verdad, si sales, cuídate mucho. Si tomas, no manejes, lleva un conductor designado, por favor. Mi nombre es Brianda Quesada y te espero el lunes con más música, con un rato bastante agradable. Gracias a toda la gente del bello auditorio de Sinaloa y hasta donde llega nuestra señal. ¡Les mando! ¡Qué rico! Un beso, te he tronado. ¡Vámonos! La adrenalina, una máquina de baile. Siempre domina, no paramos, aunque sutemos pegadito en una esquina. Aunque tú tengas tu aceite, yo tengo el mío. Hay un lío ya en la música. Tiene poderío, esto se baila en Brasil, Venezuela y los judíos, Argentina y en
que se le quedan mirando. Anda quemando por el mundo viajando. No tiene problemas si lo resuelve bailando, mami. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a ti te gusta que la noche no se acabe. Llegó el fin de semana y ya quiere salir. La monotonía no quiere seguir. Señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza. Me dice que quiere seguir. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa, una belleza más. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza.